realmente ha sido muy interesante conocer la obra y conversar con Cecilia Noriega Bosovic. Recuerden que pueden venir aquí a ver la exposición. Y les cuento que anoche me fui a ver los ensayos de la obra Toc Toc. Realmente la pasé increíble, me divertí y sobre todo entramos pues a esos momentos claves antes de las funciones. Aquí comparto con ustedes la nota. Donde te pierdes y vuelves a andar. El canal, he llegado a la avenida Arequipa y estoy aquí en el Teatro Pirandello porque nuevamente viene Toc Toc. Esta vez los trastornos obsesivos compulsivos llegan de la mano de otros actores, los mismos personajes, pero como siempre una comedia donde muchos de nosotros nos identificamos. Vamos a ver qué novedades nos trae este Toc Toc. Ajá, ¿de quién es esto? Hola, Carlos. Fátima, hola, Wendy. ¿Cómo están? He venido acá a ver un poco esos ensayos de Toc Toc y me encanta el ambiente que se va viendo, ¿no? Están aquí en el pasadizo conversando y eso se nota, ¿no? Dicen que los ensayos y los caos de los ensayos se notan en las funciones, ¿no? Y acá hay mucha tranquilidad, mucha amistad. ¿Cómo están? Bueno, tranquilidad que va por fuera. Sí. Por lo menos para mí, para Jimena, para Mónica, que estamos entrando a reemplazar un elenco y la verdad que yo estoy bien parqueado, ¿no? Sí. Sí. Mucha gente cuando dicen el TOC, ¿no? Que son los trastornos obsesivos compulsivos, dice no, yo jamás, pero cuando salen, ya pasan las funciones anteriores, todo el mundo es como que, bueno, sí, algo, ¿no? ¿Qué sensación con el público? Bueno, Carlos, tú estás empezando esta etapa con ellos, pero en tu caso, Wendy, con esta gente que se ha sentido identificada con cada uno de... Es súper interesante, ¿no? Porque pasa lo que tú dices, que o ellos o alguien, o sea, de pronto no va a ser un trastorno obsesivo compulsivo así, claro, patológico, pero sí como rasgos, ¿no? De manía con la limpieza, con las rayitas, con el orden, con perder las cosas, con la luz, con, o sea, todas esas cosas como que existen, ¿no? En cada familia, de hecho, hay alguien que tiene un poquito de eso. Y hay como mucha identificación y mucho alivio. O sea, lo que sentimos que nos gustaba mucho era que después cuando nos comentaban era qué alivio verlo ahí, qué alivio poder reírse de una cosa que es tan fuerte, ¿no? Y tan dramática, porque no es gracioso. Claro, y evidencia algo que vivimos en la sociedad día a día. Y en tu caso, ¿cómo es tu personaje, Carlos? Mi personaje lo calcula todo. ¿Todo? Todo. Todo. Esas personas que suman cuántos, está calculando en su cabeza cuántos minutos hay en... una hora desde que llegó hasta que salió, cuánto se demora, cuántos jabones, cuánto todo. Y mi personaje se llama María y es una señora súper así, cucufata, religiosa y que tiene el toque de verificación, que esa gente que verifica que apagó la luz y sale y dice no apagó la luz y vuelven y la apagan, la prenden, la apagan, la prenden, la apagan, para ser seguros. Claro, la llave o que se dejó el gas prendido o cosas así, ¿no? Y está todo quedando listo, y está la escenografía, están en los últimos detalles y por ahí estoy viendo a Jimena Lindo y a Bruno Ascenso que están ensayando así el texto para ver este Toc Toc. Chicos, ¿cómo están? Interrumpo, Tintín. Hola, Fátima. Hola, Rey. Bueno, ellos siempre son así súper lúdicos, ¿no? Esta química que tienen es así. Sí, así, pues antes teníamos una mesa de noche, ahora una alfombra. Claro. ¿Tu
personaje. ¿Cómo es este personaje que nos traes en Tok Tok? Bueno, es el personaje de Lili que sufre de ecolalia y palilalia, que tiene que repetir todo dos veces. Es un personaje bien tierno, por lo menos como lo ha hecho Melania, es muy bonito. Tú también eres tierno. Es un personaje que al comienzo tú lo ves como que no interviene mucho y de pronto... Porque quiere pasar piola. Claro. Claro, quiere pasar piola porque le da roche, pues su Tok, ¿no? Pero poco a poco pues va saliendo hasta que lo cuenta y ya de verdad es un, como dice, muy divertido. Es muy divertido, es muy lindo. Es una pieza de locos. Esto es una pieza de locos. Ya, pues ya. Tiene que venir a verlo, ¿no? Fátima, ¿ya viniste a verla? No, voy a venir ahora. Tercera temporada. Y tercera no temporada. En casa de Herrero, escuché, para lo próximo voy a venir a verla. No, ya, si te la pierdes, la del trastorno eres tú. No, un nuevo Tok. Lo dejo. Un beso, mi rey, mi reina. Preciosa. Bueno, ahorita el director ha llamado a los actores para una reunión. Es una reunión muy importante donde le va a dar algunos lineamientos. Nosotros vamos a... Está todo el equipo de producción, miren, están entrando todos, la parte directiva, todos con sus textos, guiones, con todo. Vamos a dejarlos para la reunión. Terminamos el recorrido de hoy y realmente le he pasado increíble. Cada vez que ya termino mi comisión, acá el señor Durán me pone la mejor música. Señor Durán, ¿cómo es? Aria 77, esa canción me encanta, es buenaza. Y les cuento que justamente ellos estuvieron aquí en Lima. Esta banda argentina formada en 1987 conversó con nosotros y la verdad la pasamos increíble. Aquí, Ataque 77. Hola amigos de Metrópolis, soy Leo De Checo, baterista de Ataque 77 y bueno, vamos a estar hablando un poco de la historia de Ataque 77, nuestro grupo. Evitar resistir tu hechizo de suave adicción, como si fuera fácil. Sí, la banda está formada desde el año 87, yo entré a tocar en el año 88. Es una banda que tiene, estamos cumpliendo los 25 años de carrera y que hemos sacado 12 discos y girado no solo en Latinoamérica, sino también en Europa y Estados Unidos. Bueno, nosotros a lo largo de nuestra carrera hemos estado tocando con bandas como Ramones, Motorhead, Sex Pistols, Iggy Pop, en fin, la verdad que hemos tocado con estas bandas que para nosotros son grandiosos, ¿no? Y son experiencias realmente muy buenas. No me arrepiento de este amor, que me cuesta el corazón, amar es un milagro, yo te amé. Jamás lo imaginé, yendo a arrancarme de tu piel, de tu mirada, de tu ser. Yo siento que la vida se nos va y ni el día de hoy no vuelve más. Después en esta oportunidad tenemos nuestro último disco que también sale en DVD, porque hicimos un disco acústico grabado en noviembre del 2011 en un teatro de Buenos Aires, en el Teatro Ópera. Y hemos estado saliendo de gira con ese formato, donde hay un cuarteto de cuerdas, percusión, piano. Ese es nuestro último trabajo discográfico, ¿no? Previamente está Estallar, que es un disco que salió en el año 2009, donde hay canciones creadas por nosotros en formato eléctrico, como siempre. Después de cerrar la puerta,
nuestra cama espera abierta, la locura apasionada del amor. Y entre un te quiero y te quiero, vamos remontando al cielo, y no puedo arrepentirme de este amor. Día a día aprendiendo a ser, miro hacia atrás, todo el camino hecho, lo que pudo ser y lo que fue. Tenemos nuestro Facebook oficial, que es Ataque 77 Oficial, nuestro Twitter, que es Ataque 77 OK, Ataque con 2 T, y nuestra página, que es www.ataque77oficial.com. Más quiero intoxicarme en vos, oigo, quiero intoxicarme en vos, arranca corazones, dame tu droga. Así terminamos este recorrido. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales. Nos reencontraremos con más información del arte y la cultura. ¡Chao!